listening to Rednecks. Hoy hemos venido a una antigua cárcel provincial abandonada. Vamos a ir viendo lo que queda de ella. Esto creo que sería la garita para recepcionar la gente que entraba y salía. Porque esa es la entrada principal. Y por ahí hemos visto antes ya que estaba el tercer grado y tal. Vamos a ver a todo lo que podemos ir accediendo. A ver si encontramos habitaciones, no, celdas. A ver si encontramos celdas por aquí. Vamos a ver. Que yo iría más hacia el edificio principal, que es ese. Vamos para allá, que yo creo que lo bueno va a estar allí. Está un poco destrozada, pero bueno, es una cárcel, así que está guapa. No deja de estar chulo. Locutorios, esto era donde hablarían con los presos. Vamos para allá. No sé si son voces o son palomas, lo que se oye. Flipas, ¿eh? Qué guapo, tío. Vamos para abajo, a ver. Esos son baños. Paso a comedor. Vamos a ver si encontramos el comedor. Estos son más baños. ¿El comedor dónde está? ¿Qué sería esto?
Parece que sí que sería esto, el comedor. Aunque tiene pinta de gimnasio, porque tiene eso de ahí, que es para gimnasia. Ahí está cerrado. Así que, nada, vamos a volver. Este sería el comedor. Estamos otra vez en lo que creo que es el medio de la prisión. Y vamos hacia la capilla. A ver si queda capilla. Vamos a subir por aquí. Ni rastro de la capilla. ¿Qué es esto? Parecen módulos. Qué guapo, tío. Mira lo que tenía en una mesa. Un somier de hierro. El baño ahí. Un cristal diminuto. Y un par de baldas para usarlas de armario, supongo. Esta tiene hasta un taburete. Esta todavía tiene el taburete. Esta cierra. No, no cierra. Ni abre, no se abre. Está atascada. Bueno, todas las celdas son iguales, como era de esperar. Vamos a buscar otro sitio. Vamos por aquí, a ver. Primera planta. Más celdas.
cuesta de abrir la puerta. Esta está cerrada. Vamos a otra planta. El almacén. Mira, comedor. Otro comedor. Mira, el patio. Por aquí harían cola. Por aquí harían toda la cola para coger la comida, supongo. Y ya entro en el comedor. Ah, mira, esta tenía que ser la cocina. Era un montón de mierda de paloma, está lleno. Lleno de mierda de paloma.